ir? Bueno, estoy casi seguro de que Tyr se encuentra aquí. Tiene que estar por aquí cerca. Esta mina es enorme. Atreus, ¿qué es lo que intentas evitar que haga Odín? Hablas como si conociera su plan. Yo no conozco su plan, por eso está aquí. Hermanos, con Fimbulvultr en marcha y Ragnarok a la vuelta de la esquina, Odín enloquecerá. Lo que sea que esté planeando, de seguro no será más que para su propio beneficio. Exacto. Del otro lado. Hay otra puerta. Dile que sea la indicada. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Ah? Qué bueno que exploramos. No es ser pesimista, pero después de todo es una mina. Mimir, eso fue muy pesimista. ¿Viste eso? Hay una puerta rota tras la grúa a la izquierda. Y esa Tyr intentó escapar. Deberíamos investigar. ¿Qué tal si intentas usar esas ruedas? ¡Asombroso! Esa corriente de agua está activando la grúa. ¡Bruto! Debería mantener activado el elevador. Ya casi lo logramos. Estaremos allí en un santiamén.
Eso es. Vamos, subamos al elevador. Tyr no puede estar lejos. Bien, un nuevo ejercicio. Imaginemos cómo debe sentirse Tyr encerrado en esta mina. Si Odín me tuviera preso y lograra escapar, de seguro querría vengarme a toda costa. Pero me gustaría pelear por algo, cualquier cosa, aunque no esté seguro de poderlo hacer. ¿Tyr? Vaya, ¿qué sucedió aquí? ¡Sabandija! ¡Cuidado a la derecha! Ellos no se parecían a Tyr. Sigamos buscando. Este enano no pudo lograrlo. ¿Esto es una reliquia? Ja. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Siento una brisa. Tal vez por este camino consigamos escapar.
Otra bóveda vacía. Hermanito, quizás sea momento no, de... No, ni siquiera lo digas. Lo encontraremos. Mira, hay otra puerta del otro lado de la caverna. Andando. ¡Ya! Ahí arriba. El camino continúa. Solo tendremos que atravesarlo. Espera, ¿no es el mismo mineral que vimos antes? ¡Funcionó! Creo que estamos encima del lugar donde desembarcamos con Sid. Esta mina es una gran espiral. Regresaremos. ¡Hay otra puerta! ¡Démosles una paliza y revisemos! ¡Encima de ti! Ahora a la puerta, ¿vamos? ¿A dónde conducirá? ¡Ya!
sin salida. ¿Por qué no podemos ir por aquí? Una estatuilla. Para los Aesir. Así es. Y luego robada por Alkyoth, el ladrón. Creo que escuchó algo intenso. No solo cualquier estatua. Ese rostro de piedra colgaba sobre la entrada del Molino Mundial, construido en tiempos de Durin el Generoso. Creo que ya son todos los artefactos rebeldes. Podemos regresarlos a Brock cuando estén listos. Otro odio drag. En el otro hoyo trago. Qué raro. Salida. ¿Dónde estará? Atreus, esta mina está abandonada hace mucho. Dudo que... Él está aquí, lo sé. Las pistas de Durin llegaban hasta la entrada a la mina. Tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo. Dijiste que me seguirías, y yo digo que sigamos buscando. Así que hazlo. Cuidado con lo que dices. Yo te seguiré, pero solo digo lo que veo. No estuviste de acuerdo conmigo, pero no me hablarás así. ¿Entendido? Señor.
chiapas. Debería estar despejado. Cuando quieras. Una puerta más. Esa debe ser. Ya veremos. Parece que primero tendremos que llegar hasta ella. Sube por ahí y busca otra manera. Creo que veo una manivela por aquí. Atreus, otro ejercicio mental. Alguien que pasa su vida peleando como Tyr tendría algún deseo de ponerse a prueba. La prueba deja un rastro de destrucción. Pero si la estela de destrucción es un puñado de tipos malos, ¿qué importa? Eres fuerte e hiciste lo correcto. La guerra mide la fuerza del hombre. Espero que algún día lo entiendas. Bien, parece que esta máquina está soltando mineral sobre el canal. ¿Eso debe ser? Bueno, eso no funcionó. ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Congelar el mineral podría ayudarnos? Tal vez haya una forma de volver a hacer que la plataforma se mueva. Oye, lo hicimos. Te veré en la puerta. Esa podría ser.
Todavía tenemos que volver y revisar esa última puerta, ¿verdad? ¡No! ¡Suelo quieto! Se ve familiar. Volvimos a la sección en espiral de la mina. ¡Maldición! ¿Escucharon eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abre los ojos y agudiza el oído. Vino de aquí. Hay un pasaje de salida. Atreus, ¿te molestan mis palabras? Está bien, lo entiendo. Hermanos, alto. ¿Eso de ahí es luz? Hey, debe ser esto. La puerta está trabada. Seguro intentan mantener algo adentro. Nadie cierra una puerta así para proteger nada más que sábanas. Ya sé lo que debemos hacer. Atreus, tus flechas. Cuando quieras. ¿Qué haces? Bifrost, avanza con cuidado, hermano. ¡Detrás de ti! ¡Por la derecha, hermano! ¡Detrás de ti! Claramente no nos quieren en este lugar. Debe ser aquí. Volvamos a ello. ¿Qué truco es este, Odín? ¿A qué juegas conmigo ahora? No estamos con Odín. ¡Somos buenos! Mm.
¿Este es el dios de la guerra? Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? ¿Solo para liberarte? ¡No! ¡Te acerques! Hermano, déjame probar. Tyr. ¡Tyr! Mira, me conoces, ¿no? Ustedes... ¡ustedes mataron a Mimir! ¡No! ¡Sí! ¡Lo trajimos de regreso! ¡Ustedes! ¡No se me acerquen! ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Ser zarandeado, ¿no? ¡Ay, Gascar! ¡Flanco izquierdo! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost! Solo déjenme en paz. Tyr, escucha, te juro que no te lastimaremos.
Queremos sacarte de aquí. Llevarte a un lugar seguro. Lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre. Nosotros ayudamos a la gente. No pertenezco afuera. Por favor, es peor cuando se enoja. ¡Ah, padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces. Conozco lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías un... No. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... Bueno. Yo corrí porque no siempre sé que es real. A veces hay un... Yo... No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Sientes eso? El viento. Corre desde allí. Quizás haya una salida cerca. ¿Con qué nombres debería dirigirme a ustedes? Soy Atreus. Ya conoces a Mimir. Y ese es mi padre, Kratos. ¿Cómo es que el hijo de mi habla por los Jotnar? Mi madre era la última gigante de Midgard. ¿Laufey? Laufey. Recuerdo ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alfheim. Mi más sentido pésame. Vaya. ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? Bueno, Ragnarok se acerca. Espero que supieras eso. Pensamos que querrías ayudar. ¿Ustedes me liberaron para comenzar una guerra? ¡No! Y bien, Tyr. Es bueno verte en persona otra vez. Mimir, ¿qué te pasó? Seguí tus pasos. Traición... ¿Prisión indefinida? ¿Tortura abominable a manos del padre de todo? No merecías ese trato. ¿Y tú sí? Quiero decir que mi vista fue un poco mejor que la tuya. Lo encontramos en la cima de una montaña envuelto en raíces. La única forma de liberarlo fue... Bueno, así. Sumamente agradable para todos los involucrados. ¡Ah! ¿Estás bien? La luz ha pasado tanto tiempo. Hay una saliente más adelante. La sombra relajará tu vista. ¡Vamos! Dijiste que el Ragnarok se avecina. Lo que significa que... Baldur está muerto. Odín lo envió a rastrear a un gigante en Midgard. Y luego se encontró con Kratos. De cualquier manera, les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos si me cortaban la cabeza y convencían a Freya de devolverla. Mimir.
Habla de Baldur. Estaba llegando a eso. No fue todo asesinatos por aquí. ¡Cuidado! ¿Por aquí? ¡No! ¡Izquierda! Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. ¡Viene por el lado derecho! Irnos antes de que nos ataquen más criaturas. Debiste aceptar la lanza para defenderte. No. Renuncié completamente a la violencia. Pero eres el dios de la guerra. Dejé eso atrás hace mucho tiempo. Y si Odín comienza el Ragnarok, ¿tú realmente no pelearías? Ni siquiera te sientes. Antes de seguir avanzando, la verdad. ¿Qué quieren de mí? Tú hablas del Ragnarok. ¿Vinieron a buscar a un dios de la guerra? ¿Ese es el Tyr que necesitan? Atreus. Yo... Lo siento. Les agradezco por mi libertad. Pero si quieren que los siga a la guerra, o peor, que los guíe hacia ella, mátenme ahora. Mi lucha se terminó. El daño está hecho. Nadie va a matarte, hermano. Es mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos respuestas. No sé cómo ayudarlos. No importa. Los gigantes confiaron en ti. Ese es el Tyr que necesitamos. Te necesitamos. Muy bien. Solo pido una noche de descanso. Y un poco de comida. Creo que mataron a los guardias que me llevaban la cena. Hermano, tal vez querrías terminar la historia ahora. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. Baldur intentó matar a Freya. Lo maté. Pero te sacaste cómo peleamos y liberamos a las Valquirias. Que ya no había gigantes y que me llamaron Loki. También que encontramos los santuarios. ¿Los gigantes y... desaparecieron? Cuando llegamos a Jotunheim estaban todos... muertos. ¿Muertos? ¿Creen que Odín? No lo sabemos. Creo que saldremos de aquí en el momento justo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Refuerzos de Asgard. Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición. ¿Están usando el cielo para viajar entre los reinos? Odín tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado. También van a Nidavellir.
¿Los enanos estarán bien? El punto de preocuparse de eso ya pasó. Hay que irse, ahora.